Vamos a ofrecer una bella interpretación alegórica de este texto del capítulo séptimo de San Juan. La escena que encontramos es relativamente sencilla. Jesucristo está en Galilea, la ciudad de Jerusalén está en Judea. Las fiestas judías de la época solo tienen un lugar para celebrarse, que es Jerusalén. Jesucristo llega discretamente a Jerusalén, pero luego predica abiertamente en Jerusalén. Estos son los hechos que nos presenta el Evangelio de hoy. Esa manera de comportarse Cristo, pues, produce algo de extrañeza. Por ejemplo, algunos de los judíos decían: "Oye, pero ¿no es este el que pensaban matar?" Y a raíz de eso se extrañaban. En este caso, nosotros nos vamos a fijar fundamentalmente en Galilea, Judea, un camino discreto y una predicación abierta. Y en eso vamos a encontrar una alegoría. Como sabemos, la interpretación de la Sagrada Escritura tiene varios sentidos, un sentido literal y tres sentidos que son llamados espirituales: el alegórico, el moral y el anagógico. Por ahora no entremos en detalles en esto, lo puedes ver en otros videos de este mismo canal, si estás en YouTube, o si no, lo puedes buscar en mi canal, que se llama Fray Nelson en YouTube. Entonces aquí vamos a hacer una lectura del sentido de este texto desde la alegoría. Jerusalén es el lugar de Dios, Jerusalén es la casa de Dios. Y desde luego, en la geografía hay una ciudad de Jerusalén, pero en el plan de Dios, tu corazón y el mío son también Jerusalén. Es decir, el Señor también quiere vivir y también quiere reinar en tu corazón y en el mío. Ese es el primer paso. Entonces vamos a decir que mi corazón y tu corazón es Jerusalén. Jesús viene desde la distancia de Galilea y viene discretamente, viene sigilosamente. Efectivamente, cada uno de nosotros puede decir como San Agustín: "Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo afuera. Hablaste y quebrantaste mi sordera, brillaste y quitaste mi ceguera." Con palabras así parecidas, San Agustín contempla la obra que Dios ha hecho en él y se da cuenta que Dios ya venía, que Dios, de una manera que podemos llamar sigilosa, se estaba acercando a él. Es muy bello. También, en un lenguaje parecido, Dios le habla a Santa Catalina de Siena, cuando ella tuvo un tiempo de tremendas tribulaciones y tentaciones. Se quejaba ante Dios, como quien dice: "Me abandonaste, Jesucristo." Y entonces el Señor le pregunta a Santa Catalina: "Cuando tenías esas tentaciones y esas molestias, vamos a llamarlas, ¿encontrabas deleite en ellas?" Y Catalina responde: "Por supuesto que no." Y le dice el Señor: "¿Y por qué crees que no encontrabas deleite en ellas? Yo ya estaba ahí." Es decir, que el Señor sigilosamente, discretamente, humildemente llega a nuestras vidas. Sigilosa y discretamente se hace presente. Muchas veces me ha parecido y me ha sucedido cuando escucho en confesión a alguna persona: "Oye, Dios lleva mucho tiempo trabajando en esta persona." Incluso mucho antes de que esta persona dijera: "Quiero confesarme", Dios estaba ahí sigilosamente. Pero hay un momento en el que toda esa discreción divina da paso a la predicación abierta. Así como Jesucristo llegó discretamente a Jerusalén, pero luego predicó abiertamente en Jerusalén, así también hay un camino humilde, discreto, que hace Cristo para llegar a nuestro corazón
Y luego hay un despliegue precioso de su amor. Hay un despliegue maravilloso de su gracia. Y es ahí donde nosotros decimos, me encontré con Cristo. Si habláramos a Cristo, si oyéramos a Cristo, Él diría, ahora fue que te diste cuenta. Pero yo llevaba mucho tiempo amándote, mucho tiempo buscándote, mucho tiempo bendiciéndote. Ahora es que tú te das cuenta. Pero la historia de mi amor contigo es mucho más extensa.